y un volumen construido tan grande, ¿no? La primera premisa que aportamos con la comunidad es que se pudiese mantener la vida del monasterio, ¿no? Dentro de su clausura, de su calma y de tranquilidad. Entonces, bueno, nos pareció acertado irnos a dar al poniente del monasterio en una edificación tras que da a todo este patio y albergar. Entonces, lo que hemos buscado es hacer una construcción muy discreta, en un lugar muy discreto, pero a la vez muy bien relacionado con el núcleo, para que el núcleo tenga también su valor económico de la calle. Es importante, pues, poder ofrecer este servicio a todos los peregrinos. Les decía a Monseñor Don Alberto Núñez Feijóo que en los tiempos en que estamos, pues que el camino preste un servicio, sí, de logística, pero también, sobre todo, para nosotros de ayuda espiritual para todos los que vienen. Y en los tiempos en que estamos, pues que sirva también un poco de espiritualidad y de reconciliación entre las personas y los pueblos. Así que muchísimas gracias a la Junta por la inversión que ha hecho y en la medida de lo posible, pues nosotros intentaremos colaborar lo mejor que podamos a los peregrinos que aparezcan por aquí para por lo menos encauzarles. Son muchos los que prefieren también participar con nosotros. Un camino más necesario que nunca en este momento en Europa. Cos valores que inspiran a cordialidade, o respeto ás identidades e tamén o común denominador que é a humanidade, os dereitos humanos, cos que intentamos poder convivir nun mundo complexo cada vez con maior radicalismos e populismos. Digo que moitas grazas por estar aquí, esta é unha das metas volantes do Camiño de Santiago. Unha parada como esta acredita que estamos nun dos grandes camiños do mundo, probablemente o camiño da peregrinación máis importante do mundo. Certo que hai outros camiños en outros países, en outras nacións, en outros continentes, desde Xapón ata México, pero certo é verdade que este camiño milenario fundou o que hoxe coñecemos como Unión Europea e os valores que inspiraron o camiño siguen tendo absoluta actualidade. Esta é unha terra de acollida. Galicia sabe moi ben o que é acoller a xente.